palabra sobre la Alianza para las Montañas. Es una alianza que, como le estaba comentando antes, fue creada en el 2002 en el marco de Naciones Unidas por la FAO y el PNUMA, con dos países en particular que la apoyaron y la promovieron, la Italia y Suiza. En el 2008 se empezó a organizar este curso y promo. Son muchos años que hemos pensado organizar un curso en español. Ahora aquí estamos, después de muchos años de intentar, y somos muy felices por eso. En nombre de la Cooperación Suiza, de COSUDE, queremos darle la bienvenida a todos los participantes del IPROMO 2021 Latinoamericano y compartir desde la experiencia ya más a nivel de los Andes los aprendizajes y también las expectativas que se tienen desde cada participante por hacer más por nuestras montañas. Somos 7 países que compartimos justo toda esta cadena de montañas, y no solamente ello, ¿no?, sino una serie de desafíos y también de oportunidades para poder seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible. Lograr justamente esas transiciones que requieren estos socioecosistemas de montaña hacia la sostenibilidad. Solo va a ser posible si los actores involucrados a las distintas escalas en la gestión sostenible de los paisajes de montaña fortalecen sus capacidades para analizar de una manera más integral y transdisciplinaria la complejidad de estos sistemas. Y hemos unido esfuerzos justamente para desarrollar este IPROMO Latinoamérica como una iniciativa piloto por ahora, pero que deberá ser parte de un esfuerzo a largo plazo que mantenga este proceso en la región y que ilustra definitivamente la importancia, la necesidad y el valor agregado del trabajo colaborativo. Les deseo éxito a cada uno de los estudiantes que han sido seleccionados. A mí me gusta como geógrafo, ¿no?, un poco movernos entre escalas, ¿no?, porque muchas veces estamos de pronto enfocados en el día a día, en un lugar específico, en un ámbito temático específico. Y la idea de este curso es precisamente fortalecer, ¿no?, ese trabajo mediante, entre otras cosas, el poder entender, ¿no?, similaridades y diferencias que ese enfoque o ese ámbito geográfico tiene con otros lugares a lo largo, ¿no?, de las montañas.